Estoy viendo unos pájaros hermosísimos aquí encima del sitio donde estoy. Tienen un copete así. Son como unas gallinas gigantes. A ver si de pronto logro mostrarles a ustedes un poco. Voló uno. Bueno, ¿cómo me les va a mis queridos visitantes y suscriptores? Qué pena que tengo aquí enredado el trípode con el cable. Permítame un segundo. Listo. Mire, esto es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y le quiero a usted hablar en este momento de la paciencia. La paciencia del santo Job. Siempre se cita a Job como el ejemplo de la paciencia. Un individuo, no sé si existiría realmente o no, pero bíblico, que soportó con paciencia, con tranquilidad, con calma, con ataraxia, todos los infortunios de la suerte y todas las dificultades, enfermedades, pobreza, etcétera, con tranquilidad y con equilibrio, con templanza. Necesitamos mucha paciencia, de verdad que sí. No solamente para soportar a los demás, sino para soportarnos a nosotros mismos. Tenernos paciencia, porque es que, mire, ¿cuántas veces no hacemos planes, propósitos de cambio, de enmendar una cosa, la otra, de llevar a cabo X tarea, y no salimos con nada? Dejamos el proyecto a medio empezar. Y entonces empieza uno a recriminarse y entonces viene un complejo de culpa y uno se siente como mal consigo mismo. Yo pienso que hay que adoptar una actitud sana sin llegar a ser del todo complacientes. O sea, ser capaces, digamos, de ver en qué estamos fallando y que pudimos haberlo hecho mejor, pero tampoco darnos golpes de pecho y amargarnos la vida porque no pudimos hacer lo que pretendíamos o porque rompimos nuestro proyecto, nuestro plan. Hay que tenerse paciencia. ¿Por qué? Porque es que estamos viviendo procesos. Y vivir procesos significa que a veces se sube y otras veces se baja. Siempre estamos en subidas y bajadas de ánimo. Y eso hace que las cosas funcionen o no salgan como se espera. Ahora, con respecto a tenerle paciencia a la demás gente, ni se diga. Entender la condición humana, entender que somos seres contradictorios, entender que estamos condicionados a la circunstancia histórica, cultural, religiosa, es importante, porque todo eso moldea nuestras conductas. Y eso hace que seamos de una o de otra manera, que actuemos de X o Y forma. Entonces, tenerse paciencia y tenerle paciencia a los demás es muy valioso en el diario vivir. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con deudas, a veces uno se impacienta porque la gente le debe y no le paga a tiempo, pero hay que ponerse en los zapatos del otro, en el pellejo del otro, y mirar la situación desde el punto de vista de él y tratar de entenderlo. Muchas veces la gente tiene intención de pagar, pero no tienen dinero. De pronto se presenta una circunstancia adversa, algo con lo que no contaban. Bueno, tantas cosas fortuitas que hay. A nosotros mismos nos pasa. A veces uno le debe dinero a alguien y aunque quiere, no se puede poner al día con esa persona o con una entidad. Eso pues hablando de dinero, pero en general la paciencia es útil para el trato con el ser humano en todo momento. Y repito, tenernos paciencia a nosotros mismos sin llegar a ser autocomplacientes. Ser autocomplaciente es simplemente disculparse y seguir en la falla, seguir en el error, no corregirse. Pero tenerse paciencia es darse cuenta que se incumplió porque se está viviendo un proceso, porque se necesita avanzar en otro aspecto, porque todavía no estábamos lo suficiente maduros para hacer X o Y tarea,
y porque eso requiere tiempo y madurez para hacerlo. Entonces, no, solamente les quería decir eso. Tengan paciencia a los demás, que la necesitamos tanto, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el vecino, con el jefe. Tratemos de entenderlos, ponernos desde el punto de vista de ellos y ver la situación desde ahí. Pero tengamos también paciencia con nosotros mismos. Repito, sin llegar a ser autocomplaciente. Esto para uno vivir mejor, que esto es salud, dinero y amor, despertar para valientes. Ya somos como 408 personas en este canal y seguimos creciendo. Hay un grupo grande de personas que me siguen en México. Un saludo para ustedes y otro grupo aquí en Colombia también y en general para todos. En Estados Unidos también hay gente que me sigue, en Uruguay, en España. Bueno, qué bueno que el conocimiento, que estas enseñanzas simples y elementales pero oportunas le lleguen a usted y ojalá le lleguen en el mejor momento. A veces como que las cosas llegan cuando justo uno las necesitaba. Yo espero que este videito tan corto y tan simple sea de ese estilo. ¿Para qué? Para vivir mejor, porque esto es salud, dinero y amor.